Conversamos con Alfredo Barnechea, precandidato a la presidencia por Acción Popular. ¿Estás harto del chicharrón? No, a mí, mi mujer cuando salió todo el chicharrón, fue la única que dijo, eso es totalmente falso, porque Alfredo el plato que le ponen al frente se lo come, ¿no? ¿Así tan buen pobre eres? Como todo yo. Mucha gente que te escucha, Alfredo, y generalizo porque es algo que escucho decir. Escucho que la principal crítica sobre ti es que eres muy pituco. Entonces, te voy a hacer un par de preguntas que son clásicas de entrevistas a candidatos presidenciales. A ver cuán conectado estás con la calle. De respuestas cortas. De respuestas numéricas. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en el Perú? 7.50. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en el Perú? 7.50. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en el Perú? 7.50. Depende, esa es una respuesta que... ¿Cómo 7.50? Escúchame, es una pregunta equivocada. ¿7 soles 50 o 750? Pero escúchame, es una pregunta equivocada. ¿Por qué? Por lo siguiente, justamente tenía unos números que quería exponerte, mira. Pero no es 750. Uno de los grandes temas que tenemos hoy día, que estoy estudiando, es cuántas familias peruanas deben a los bancos. Me estás toreando. No te estoy toreando, te estoy... Si no sabes cuánto es el sueldo mínimo, dime, no sé, no es un crimen. Bueno, pero si tú me lo dices, yo encantado de recibir una lección tuya hoy día. No, una lección no, sino que quiero saber cuán conectado estás con los problemas del peruano de a pie, porque tú nos has dicho que eres un provinciano, que has salido adelante y que representas al provinciano de a pie. Entonces, si representas al peruano de a pie, supongo que sabes estas cosas elementales. Sí. No sabes cuánto es el sueldo mínimo, es 930. No, pero es que, a ver, sí y no. Bueno, pero el gobierno regula el sueldo mínimo. No, por ejemplo, fíjate. La remuneración mínima vital. No, por ejemplo. Siempre es un gusto conversar contigo, Alfredo. No, es un placer para mí. Te deseo mucha suerte en las primarias. Espero que seas el candidato a Acción Popular y seguramente habrá oportunidad de seguir conversando a lo largo de esta campaña. Será un placer para mí. Muchas gracias por haber venido al programa. No, ha sido un gran gusto estar aquí.